Saludos a todos en lo, los que nos acompañan en el día de hoy. Esta es la segunda sesión de nuestra serie de seminarios titulada Observaciones de satélites y herramientas para el riesgo, detección y análisis de incendios. Hoy vamos a discutir una serie de sensores y satélites utilizados para aplicaciones relacionadas al análisis de la vegetación antes de que ocurra un fuego. Mi nombre es Juan Torres Pérez y hoy estoy acompañado por mis colegas Zach Benston y Amber McCollum del Centro de Investigación Ames en California. Durante la primera sesión se habló también de las condiciones antes de que ocurren los fuegos, pero desde el contexto de la climatología y de la hidrología. Como recordatorio, aquí tenemos un resumen de todos los temas que vamos a tocar durante esta serie de seis sesiones en total relacionadas a fuegos. El tópico de incendios hay que verlo en el contexto de antes, durante y después de un incendio. Y hoy seguiremos hablando de antes de que ocurre el incendio. En particular, hoy vamos a estar hablando acerca del rol del monitoreo y el mapeo de la vegetación en el avalúo de riesgos y el manejo de incendios. Como les mencioné, estoy acompañado también por Zach y por Amber también del Centro Ames en California. Ok, como saben, este eh, taller tiene seis sesiones en total, de dos horas cada una. La primera sesión fue este martes pasado, eh, mayo 11, y las próximas van a ser la, en las próximas dos semanas, 18, 20, 20 25 y 27 de mayo. El mismo contenido se presenta en inglés y en español, en inglés por la mañana, hora del este a las 11, eh, en español por la tarde, a las 3 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, pero recuerde que usted solamente debe atender una de estas sesiones por día y pueden encontrar todos los materiales eh, del curso en la dirección que aparece aquí en pantalla. Y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas pero le hemos incluido también aquí los emails, al menos de el mío y el de Zach, eh, por si acaso tienen alguna pregunta eh, posterior a que terminemos este seminario. Bien, antes de comenzar con la descripción general y el contenido de la sesión, primero quería dejar claro por qué estamos hablando del mapeo de la vegetación en un taller relacionado a incendios. En esta sesión vamos a discutir... Eh, la vegetación desde el punto de, de la perspectiva de la ciencia del fuego, de la caracterización y la evaluación de los combustibles. los combustibles para incendios eh, se caracterizan ampliamente o se dominan ampliamente como cualquier cosa que pueda hacer. cuando hablamos de combustibles de un incendio forestal o agrícola, normalmente estamos hablando de vegetación. esto puede incluir pastos, arbustos, árboles, hojas muertas, Agujas de, eh, de pinos, caídas, cultivos, entre otros. Y la evaluación de las características de la vegetación puede proporcionarnos información útil sobre la disponibilidad y el estado de los combustibles para incendios, lo que lo convierte en un componente importante de la evaluación de riesgos previa al incendio. Los productos de datos de teledetección remota de varios satélites y sensores nos brindan la oportunidad de analizar métricas de vegetación como salud, el tipo, la extensión, la humedad y la densidad, todas cuales influyen en la ignición y el comportamiento del fuego. La medición de la cobertura terrestre los índices de, y los índices de vegetación, util, utilizando datos satelitales y aéreos, es un, es un medio para poder identificar y evaluar los combustibles de incendios a una escala de, a nivel de paisaje. Esto nos da información útil sobre combustibles para la evaluación y el mapeo de riesgo de incendio. Hoy vamos a cubrir una amplia gama de temas dadas las diversas herramientas que tenemos disponibles para evaluar los factores de riesgo de incendio basados en la vegetación. Primero vamos a discutir el mapeo de riesgo de incendio y cómo la evaluación de la vegetación encaja en el marco de la, de la evaluación de riesgo de incendio. Luego vamos a analizar una serie de métricas de vegetación y condiciones físicas que podemos evaluar mediante la teledetección para caracterizar los combustibles de la vegetación y la probabilidad de ignición. Entonces, repasaremos los satélites y sensores relevantes que pueden ayudar en la evaluación de estos parámetros y una variedad de herramientas en línea que se pueden también utilizar para visualizar y mapear combustibles en la etapa previa al incendio. Y vamos a terminar la sesión con una evaluación de estudio de caso de las métricas de humedad de la vegetación relevantes para la serie de incendios que ocurrieron en California en este año pasado, en el 2020, durante la temporada de incendios. Bien, comencemos entonces hablando más específicamente sobre lo que entendemos por mapeo de riesgo de incendio. Esto es particularmente relevante en esta etapa de este taller, ya que las condiciones previas al incendio se utilizan a menudo para evaluar la, la probabilidad de incendios futuros, para informar la gestión y advertencias de incendio empleadas en los, en los esfuerzos de mitigación. Bien, vamos a cubrir rápidamente algo de la terminología de riesgo de incendio que va a ser útil durante esta sesión y las futuras sesiones de este taller. Ya hablamos brevemente sobre el término de combustibles, pero los combustibles son características físicas de la biomasa viva y muerta que contribuyen a la propagación, intensidad y severidad de los incendios. El combustible se describe típicamente en términos de carga, sea peso por unidad de área, de tamaño. El diámetro de la partícula y densidad aparente o el peso por unidad de volumen. Los tipos de combustibles son categorizados usando una asociación identificable de elementos eh, combustibles de distintas especies, forma, disposición de tamaño y continuidad que exhibirán un comportamiento característico del fuego bajo diferentes condiciones de combustión. Cuando hablamos de riesgo de incendio, normalmente nos referimos a la probabilidad de que se inicie un incendio en un área determinada. El riesgo se determina compilando los factores relevantes que influyen en la ignición y el comportamiento del fuego, como son el tipo de vegetación y las características desde la perspectiva de los combustibles. No vamos a hablar demasiado de los regímenes de, de incendios en esta sesión, pero es importante señalar cómo se relacionan los regímenes con el ciclo eh, eh, de la vida general del fuego. Los regímenes eh, describen la variabilidad temporal de las características físicas y los efectos posteriores de los incendios eh, forestales. Los regímenes de incendio generalmente se definen en términos de la frecuencia, la gravedad, el tamaño y el patrón de los incendios. Un régimen de incendios es una descripción general del papel del fuego para un área o un ecosistema específico y se refiere a la naturaleza de los incendios que ocurren durante un periodo prolongado de tiempo. Los modelos de incendios se utilizan para evaluar el riesgo y los regímenes de incendios mediante relaciones matemáticas que describen las características potenciales de un incendio. Y los modelos de combustible proporcionan un conjunto de parámetros requeridos por el modelo de incendio asociado para incorporar las influencias de los combustibles en la evaluación de los riesgos. Entonces, en este punto probablemente se está preguntando qué características se miden en las evaluaciones y los modelos de combustible. Aquí tenemos un marco general, un diagrama para el mapeo de riesgo de incendio. El primer aspecto eh, para predecir un incendio es la probabilidad de iniciación. Las fuentes de iniciación pueden variar desde un rayo hasta un ser humano. Eh, el segundo aspecto, es, eh, y el que discutiremos en esta sesión, son las influencias biofísicas del fuego. Las, eh, las influencias marcadas por estrellas verdes en este diagrama. Eh, como esta que, que vemos aquí, son donde los datos de detección remota se pueden usar de forma independiente o en conjunto con observaciones desde la Tierra. Estas influencias incluyen la carga de combustible, la historia climática reciente, el contenido de humedad y el tipo de vegetación, que a su vez es una métrica de inflamabilidad, vegetación y topografía. Curriremos temas relevantes para estas categorías en esta sesión. Estos factores también pueden brindar información para el tercer aspecto de la predicción de, del fuego, que es la propagación del fuego una vez establece, ya que los diferentes tipos de combustible y condiciones influyen en la propagación. Los mapas completos de riesgos de incendio pueden ser realmente difíciles de producir, dado los, los distintos factores que afectan la probabilidad del incendio. Pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para cubrir eh, métodos y productos que puedan ayudarlo en sus estimaciones propias de riesgo de incendio. Como mencioné anteriormente, nos enfocaremos en aquellas observaciones de teledetección remota que pueden ayudar en la estimación de las influencias biofísicas basadas en la vegetación, eh, en el fuego. Vamos a explorar temas relacionados a la carga de combustible la humedad, tipo de vegetación y etapa, así como la topografía. Los parámetros que, cubriremos, que cubrimos en los siguientes segmentos se pueden utilizar eh, como entradas para modelos de incendios y evaluaciones de riesgos generales para incorporar la influencia de los combustibles y la topografía en la probabilidad y el comportamiento de los incendios. Bien, continuaremos y comenzaremos a discutir estos parámetros basados en la vegetación en esta próxima parte y cómo usar la teledetección remota para evaluarlos en una escala a nivel de paisaje. Hay muchas varia variables que se utilizan para evaluar el potencial de incendio, por lo que lamentablemente no tenemos tiempo para repasar una lista exhaustiva de todos estos parámetros ¿verdad? y técnicas pero repasaremos las categorías básicas del análisis de vegetación útiles para la evaluación de riesgos de combustibles e incendios y métodos de teledetección remota sugeridos para evaluar la vegetación dentro de cada categoría. Aquí tenemos una descripción general rápida de los temas que cubriremos. Las categorías principales que analizaremos son el tipo y extensión de la vegetación, el estado y salud, el contenido de humedad, la estructura y la topografía. Bien, primero vamos a hablar sobre las formas en que podemos usar la teledetección para mapear el tipo y la extensión de la vegetación. Una forma familiar de hacer esto es a través de la clasificación de la cobertura del suelo. Como ya sabrán, la clasificación de la cobertura terrestre es el proceso de agrupar eh, píxeles similares en imágenes de teledetección basadas en las clases de, la, de, de distintos tipos de cobertura terrestre, ya sean como bosques, matorrales, agricultura, entre otros. Y la especificidad de cada clase depende del análisis de las imágenes y del acceso a los datos reales. Como podemos ver aquí a la derecha. Este mapa de cobertura terrestre del África subsahariana eh, proporciona distintas eh, clases mucho más específicas, lo que permite una caracterización a una escala más fina del tipo y la extensión de combustible. La escala de clasificación, ya sea clase general, tipo de vegetación o incluso especies de plantas, generalmente se deja al analista de incendios y qué nivel de clasificación funciona mejor para la toma de decisiones. El mapeo de diferentes tipos de vegetación es importante para el riesgo de incendio, ya que el comportamiento del combustible varía según el tipo de vegetación presente. Por ejemplo, los bosques contienen más biomasa para sostener la quema, pero la vegetación de los matorrales podría encenderse, encenderse más rápido. Diferenciar los tipos de combustibles y mapear su extensión es una excelente manera de comenzar a comprender el riesgo de incendio basado en la vegetación dentro de un área de estudio. Aquí hemos incluido dos enlaces de dos capacitaciones anteriores de ALCET para obtener más detalles acerca de cómo completar su propia clasificación de cobertura terrestre y también un seminario que hicimos hace un tiempo. Acerca de el mapeo y el monitoreo de bosques con datos de radar de apertura sintética. La cobertura fraccionada o fraccionada se refiere a la estimación de la proporción de un área que está cubierta por cada miembro de un conjunto predefinido de vegetación o tipos de cobertura terrestre. En términos de la teledetección, el área que se considera es generalmente un píxel, aunque la estimación de la cobertura eh, fraccional se puede aplicar al análisis de imágenes basado en objetos también. Y la estimación de cobertura fraccional eh, se considera también un tipo de lo que se conoce como desmezcla espectral o spectral non-mixing en inglés, eh, lo cual es un poco más complicado. Esto significa que los datos del, del terreno recopilados sobre la extensión de un píxel se pueden utilizar para refinar la clasificación a nivel de, eh, del subpíxel. Pero no nos centraremos en las aplicaciones de fuego relevantes a la cobertura fraccionada. La cobertura fraccionada o fraccional puede proporcionar información sobre áreas de vegetación seca y suelo desnudo, además de permitir el mapeo de la extensión de la vegetación viva. Al agrupar indicadores de vegetación viva, como hojas, pasto y cultivos en crecimiento, por ejemplo, indicadores de vegetación seca o muerta, ya sean ramas, pastos secos, hojarasca muerta, y tipos de cobertura terrestre sin vegetación, de suelo desnudo o rocas, se puede examinar la disponibilidad y el tipo de combustible en todo un paisaje, en un país o en un área de gestión. La información obtenida mediante la evaluación de la cobertura fraccional puede permitir una evaluación más precisa de la cobertura terrestre. Y la diferenciación entre vegetación viva y muerta en un paisaje a un nivel de sus píxeles puede ser muy significativa para la mitigación de incendios. Por ejemplo, al, monitor al monitorear la proporción de vegetación muerta o moribunda, los administradores pueden identificar áreas donde la remoción de vegetación seca podría ser necesaria para disminuir los combustibles disponibles. El siguiente elemento del monitoreo del paisaje basado en la vegetación que vamos a discutir es el estado y la salud de la vegetación. La vegetación poco saludable suele tener un porcentaje más alto de biomasa más seca como hojas y ramas muertas o moribundas, lo que hace que la vegetación eh, poco saludable sea más fácil de quemar. El estado de la vegetación también dic, eh, dicta la cantidad y los tipos de combustibles disponibles para los incendios. Un componente importante de la etapa de la vegetación es la fenología. La fenología es la ciencia de la variación estacional en el desarrollo de las plantas, como las flores, los brotes y el crecimiento de los cultivos. La figura eh, aquí en la parte superior describe este cambio estacional en términos del de, eh, índice de vegetación eh, eh, normalizado, NDBI. La medición de la variación estacional en la vegetación utilizando la fenología de la superficie terrestre a partir de productos de datos de teledetección puede demostrar cambios en las en las cargas de combustible a lo largo del tiempo. No vamos a profundizar acerca de la fenología en esta sesión, pero le hemos incluido también un enlace aquí a un entrenamiento que se dio el año pasado relacionado al el uso de teledetección para eh, trabajar con fenología. En el resto de, de esta sesión vamos a cubrir índices de vegetación relevantes para monitorear el estado. Eh, y la salud de la vegetación. Bien, muchos de ustedes probablemente estén bien familiarizados con el índice de vegetación más utilizado a nivel del mundo, que es el índice de vegetación de diferencia normalizada o NDBI. Como una descripción eh, general rápida de cómo se calcula esto. Cuando la luz solar incide en la planta, la clorofila en esas hojas absorbe fuertemente en el visible, particularmente en el azul y en el rojo, y la estructura celular de las hojas refleja el verde y refleja fuertemente la luz en el infrajojo cercano también. Las dos longitudes de onda clave para NDBI son el rojo y el infrajojo cercano. Usando una fórmula sencilla como la que mostramos en pantalla, se transforman los datos satelitales sin procesar sobre estas ondas de luz en índices de vegetación. Un índice de vegetación es un indicador que describe el verdor, o sea, la densidad relativa y la salud de la vegetación, para cada elemento de la imagen o píxel en una imagen de satélite. La vegetación más verde generalmente se considera más saludable. Los patrones de vegetación estacional pueden identificar cambios en las cargas de combustible. Y la detección de anomalías en la vegetación puede identificar cambios drásticos en la condición de la vegetación que pueden hacer que un área tenga más riesgo de incendio. El NDBI no es el único índice de vegetación disponible y es posible que descubra que otros índices de vegetación son más útiles para su área de estudio en particular. Aquí hay un par de índices de vegetación adicionales que pueden resultarle útiles también. El primero es el índice de vegetación mejorado, o, e, o EVI, de, por sus siglas en inglés, que es otra medida de la salud y el estado de la vegetación a través del verdor. Es particularmente útiles en regiones con vegetación densa, porque el NDVI tiende a saturarse eh, o alcanzar un valor, valor máximo en estas regiones. El EVI tiene un umbral más alto y puede identificar diferencias más sutiles en regiones de bosques densos, como es en el caso del Amazonas. El índice de vegetación ajustado de suelo, o SAVI, eh, minimiza la influencia del suelo desnudo o casi desnudo al intentar evaluar la vegetación. SAVI, en este caso, es más útil en regiones semiáridas y áridas como en el caso del suroeste de los Estados Unidos, donde hay mayor suelo desnudo o cobertura de suelo eh, en relación con la vegetación. Aquí se siguen utilizando bandas rojas y de infrarrojo cercano, pero se aplica un factor de corrección en ambos. Bien. Otro punto que queremos tocar son las anomalías de los índices de vegetación, que se utilizan a menudo para mostrar los patrones de vegetación actuales en relación a los, con los promedios a largo plazo. Puede utilizar cualquier índice de vegetación que funcione mejor para su región siempre que tenga suficientes datos para establecer una medida a largo plazo. Esto se puede calcular restando la, medida, la media a largo plazo del valor actual. Y a menudo se realiza de forma mensual. Por ejemplo, si la anomalía es negativa, esto indica que la vegetación es menos verde de lo normal, por lo que puede ser indicativo de condiciones de sequía o temperaturas anormalmente altas que afectan la salud de la vegetación. Por ejemplo, el mapa de anomalías de BIRS de NDBI, en la figura aquí eh, que mostramos a la derecha, muestra anomalías negativas en el norte de California. Para el 3 de julio del 2020, antes de los incendios de agosto del 2020, mencionados eh, en la sesión anterior, la primera sesión de, este, eh, de esta serie de seminarios, eh, donde los instructores discutieron cómo las condiciones cálidas y secas contribuyeron al riesgo de incendios en esta área en particular. Este mapa de anomalías de NDVI respalda el punto que ellos mencionaron en la sesión pasada ya que la vegetación probablemente estaba más seca debido a la baja humedad y a las altas, a las altas temperaturas. El hecho de notar que las anomalías de NDBI pueden resultar de condiciones de baja humedad es un buen paso para el, nuestro próximo tema. La humedad de la vegetación es un factor importante a considerar cuando se habla de la ignición y la quema de combustible. La vegetación de baja humedad actúa como combustible más seco y es más probable que se incienda y contribuya a la propagación del fuego. La vegetación seca también puede influir en la humedad del entorno circundante, eh, proporcionando condiciones más favorables para el fuego. Un método para evaluar la humedad de la vegetación es a través del contenido de humedad del combustible, que es la relación entre, entre el contenido de agua de las hojas y la materia seca de las hojas. Esto también puede se puede cuantificar eh, indirectamente a través de la evapotranspiración, que es la suma de la evaporación de la superficie terrestre más la transpiración de las plantas. También hay índices de vegetación relevantes que pueden proporcionar información sobre el contenido de humedad, como lo son el índice de agua de diferencia normalizada, el índice de materia seca normalizada, eh, y el índice de estrés de evaporación que veremos en las próximas eh, diapositivas. Hablaremos más sobre el contenido de humedad de combustible en vivo y la detección remota por radar de la humedad de la vegetación durante nuestro estudio de caso eh, de los incendios de California en el 2020 un poco más adelante. El índice de agua o humedad de diferencia normalizada o... NDWI, eh, Normalized Difference Water Index en inglés, utiliza una, una banda infrarroja de onda corta que es más sensible al agua dentro de la vegetación. Por lo tanto, puede detectar cambios sutiles en la humedad de la vegetación, lo que lo convierte en una métrica útil para la evaluación de la humedad del combustible vivo y la evaluación de la sequía. Este índice... Utiliza, eh, con frecuencia, se, se utiliza con frecuencia para identificar combustibles secos en bosques para determinar la susceptibilidad a grandes incendios forestales. La baja eh, humedad del combustible vivo, vivo crea un ambiente de combustible susceptible al fuego, especialmente en ecosistemas que poseen grandes cantidades de combustible vivo y combustible muerto. El combustible el contenido de humedad del, del combustible eh, como mencioné anteriormente es la relación entre el contenido de agua de las hojas y el contenido de materia seca de las hojas un enfoque para la detección remota del, del contenido de humedad del combustible ha sido estimar el cambio en el contenido de agua del dosel a lo largo del tiempo mediante el uso de un índice espectral de agua líquida llamado índice de materia seca normalizada o NDMI, que se desarrolló para la teledetección remota de la materia seca en hojas verdes utilizando datos de alta resolución espectral. NDMI, entonces, es un, es un índice normalizado de banda estrecha que combina dos bandas de ondas distintas centradas en alrededor de 1649 nanómetros y 1722 nanómetros. Este índice estima el contenido de materia seca de la vegetación y esto proporciona información importante sobre las cargas de combustible y dividir el en un índice de agua espectral por NDMI también puede ser una forma útil de estimar el contenido de humedad del combustible. Es importante tener en cuenta que en esta etapa el cálculo de NDMI se limita a los datos hiperespectrales disponibles de misiones, como es el caso de Aviris, como las que tenemos aquí a mano derecha, u otras misiones similares debido a los requerimientos espectrales de este índice en particular. Un conjunto de datos global más reciente llamado el índice de estrés evaporativo eh, o ESI, está disponible en línea y se produce semanalmente con una resolución de alrededor de 4 kilómetros para todo el mundo. El ESI revela regiones de sequía donde la vegetación está estresada debido a la falta de agua y puede ser muy útil para capturar señales tempranas de sequía repentina una condición provocada por periodos prolongados de, de condiciones cálidas, secas y ventosas, que conducen a un rápido agotamiento de la, de la humedad del suelo. Se pueden observar tasas reducidas de pérdida de agua mediante el uso de la temperatura de la superficie de la Tierra antes de que se pueda observar a través de disminuciones en la salud de la vegetación o en el verdor. El ESI entonces describe la humedad del suelo en todo el paisaje y se basa en observaciones satelitales de la temperatura de la superficie terrestre que se utilizan para estimar la pérdida de agua debido a la evapotranspiración, o ET como se conoce en inglés. Generalmente la vegetación saludable, verde saludable con acceso a un suministro adecuado de agua se calienta a un ritmo mucho más lento que la vegetación seca o vegetación estresada. La primera respuesta de una planta cuando está estresada por la falta de agua es reducir su transpiración para conservar el agua dentro de la planta. Entonces, bajo las, bajo, basado en las variaciones de la temperatura de la superficie terrestre, el ESI indica cómo se compara la tasa actual de evapotranspiración con las condiciones normales. Los valores de ESI negativos muestran tasas de evapotranspiración por debajo de lo normal lo que indica que la vegetación está estresada debido a la humedad inadecuada del suelo. El ESI eh, puede ser realmente útil para identificar áreas de vegetación más seca y estresada que actúa como un mejor combustible para los incendios. Aquí le estamos mostrando un mapa de ESI para todos los Estados Unidos, eh, para, en este caso para agosto del 2020. Eh, pero analizaremos más cerca el SI en California durante la temporada de incendios de 2020 un poco más adelante. Bien, continuaremos con el siguiente aspecto del monitoreo del paisaje basado en la vegetación, la estructura de la vegetación en particular. Los datos de radar y de LIDAR. Eh, brindan información sobre la altura del dosel, la densidad de la vegetación y la estructura tridimensional general de las áreas de, con vegetación. Estos aspectos son factores importantes a considerar cuando se piensa en la propagación del fuego eh, y, la, y la biomasa disponible para la quema y los impactos de la vegetación en las condiciones ambientales circundantes que influyen en el fuego. También eh, quería seguir adelante e incluir en el, el enlace de la herramienta de exploración. que está eh, para el USDS, el de eh, DEP del IDAR. Y esto es una herramienta, una gran herramienta para comenzar a explorar los datos de LIDAR, particularmente en los Estados Unidos. Eh, obtener datos del IDAR puede ser un desafío a veces, ya que la mayoría de estos datos provienen de misiones aéreas operadas eh, a nivel de condado, a nivel de estado o de país. Y por lo tanto les recomendamos verificar qué, qué recursos del le están disponibles a través de las organizaciones de gestión de tierras relevantes en su país o en su estado. En el caso de los incendios forestales, la altura y la densidad del dosel influyen directamente en la dinámica del fuego como un combustible. La medición de la densidad es importante ya que la vegetación densa puede permitir que los incendios se propaguen en mayor medida y más rápidamente. La altura del dosel proporciona información útil sobre los combustibles para escaleras o aquellos combustibles que pueden permitir que el fuego se propague verticalmente hacia el dosel, como árboles más cortos, ramas bajas o arbustos. La altura y la densidad también influyen directamente indirectamente en la dinámica del fuego a través de su influencia en otras variables en el entorno del fuego. Por ejemplo, se ha demostrado que la altura tridimensional del combustible influye en los regímenes de humedad del combustible eh, y el suelo del bosque es constantemente, constantemente más húmedo bajo, bajo copas más densas. La estimación de la densidad, la altura y la estructura tridimensional general también puede ser útil en las evaluaciones de biomasa, donde la biomasa se considera un medio para evaluar las cargas de combustible. El uso de radar de apertura sintética o SAR y también de LIDAR es un medio para evaluar estos factores en grandes áreas y paisajes también. Aquí tenemos un diagrama para darle una idea rápida de cómo es que funciona esto. Eh, en particular utilizando eh, eh, radar de apertura sintética. De nuevo, le, le, le recomendamos también ver la capacitación que se hizo anteriormente relacionada al uso de mapeo de bosques con datos de SAR. La dispersión puede provenir del dosel de las hojas en las copas de los árboles, las hojas, las ramas más abajo, los troncos de los árboles y el suelo. Eh, eh, también. La dispersión de volumen puede servir para disminuir o aumentar el brillo de la imagen, dependiendo de la cantidad de energía que se dispersa fuera del volumen y regresa al jadal. En esta figura que tenemos aquí, ilustramos todos los posibles mecanismos de dispersión dentro de un bosque. Eh, por ejemplo, eh, en el número 1 indica la dispersión directa de los troncos de los árboles. En el 2A podemos ver la dispersión del suelo y la copa de los árboles, 2B la dispersión de la corona y el suelo, en el 3A la dispersión del suelo y los troncos, el 3B el tronco y dispersión del suelo, o sea, viceversa, eh, y en el 4 la dispersión del volumen de la corona de los árboles. Básicamente la señal enviada desde el sensor regresa en diversos grados después de interactuar con la vegetación, lo que permite que el sensor recopile información sobre la estructura de los paisajes con vegetación. Para la altura del dosel, la altura del soporte forestal es una métrica de uso frecuente. Proporciona una estimación de la altura media de los árboles en un rodal eh, forestal y actúa como un indicador útil de la edad y la estructura del bosque, especialmente en la evaluación de la biomasa aérea, haciéndolo útil en la etapa previa al incendio para evaluar la disponibilidad de combustible. Como mencionamos anteriormente, el mapeo de la altura de la vegetación sobre un paisaje, paisaje boscoso, como eh, como, sea, eh, como lo hemos hecho en los mapas de esta diapositiva. También puede proporcionar información sobre los combustibles eh, de escalera potenciales y su proximidad a los rodales de los árboles eh, de alta carga de combustible. Ahora bien, cuando hablamos de la densidad del dosel, normalmente nos referimos a elementos estructurales como las aberturas en las áreas de vegetación, árboles individuales separados de los rodales de árboles. Y grupos de árboles con copas adyacentes y e entrelazadas. En pocas palabras, la vegetación más densa y más cerca proporciona una carga de combustible constante eh, y más accesible a los incendios, lo que influye en su capacidad para extenderse por el paisaje. Cuando se mapea, como la figura que, le, que, que mostramos aquí en mano derecha con datos LiDAR, las áreas densas y con poca vegetación son identificables en paisajes enteros, por lo que reafirmamos la capacidad de utilizar SAR y lidar para completar esta evaluación en una gran escala. El mapeo a escala del paisaje como este puede ayudar a identificar áreas donde el fuego puede propagarse más fácilmente y tener mayor acceso a combustibles. El último elemento que, del mapeo del paisaje que vamos a discutir es la topografía. La topografía puede influir en gran medida en la ignición, la propagación y la gravedad de los incendios. Los factores que afectan el fuego son la pendiente, el aspecto, la elevación, las características topográficas, y vamos a discutir cada uno de estos de forma individual. En primer lugar, la elevación afecta el comportamiento del fuego al influir en la cantidad y el momento de las precipitaciones, así como en la exposición al viento predominante. La elevación también afecta el secado estacional del combustible. En las elevaciones más bajas, donde por lo general se encuentra la mayoría de las tier de tierras privadas, los combustibles tienden a secarse a principios de año debido a las temperaturas más altas y a la menor precipitación. Eh, lo contrario es cierto para los combustibles en las elevaciones más altas. También hay una tendencia a que caigan más rayos y si se enciendan posteriormente en elevaciones más altas. La pendiente, que es lo empinada o inclinada que es la superficie de la Tierra, impacta la propagación del fuego. El aumento de la pendiente a menudo equivale a una propagación más rápida del fuego. Los incendios tienden a extenderse más rápido cuesta arriba que cuesta abajo. A medida que aumenta el calor frente al fuego, se precalienta y seca con mayor eficacia los combustibles de la pendiente ascendente, lo que acelera la combustión de la vegetación. Ahora el aspecto o la dirección de la pendiente afecta la cantidad de radiación solar que recibe un sitio y también el tipo de vegetación, las laderas que miran al sur y al oeste tienden a tener menos vegetación y carga de combustible más livianas, particularmente los bosques de menor elevación. Tomemos por ejemplo el diagrama de la figura a la derecha, eh, las laderas del sur reciben en este caso una radiación solar mucho más alta y son más cálidas, por lo que los combustibles tienen que secarse antes y más, eh, y más completamente durante la temporada de incendios. Por el contrario, las laderas del norte tienen más vegetación y por lo tanto las cargas de combustible son más pesadas. Las laderas del norte son más frescas y sombreadas por lo que retrasa el secado de los combustibles hasta bien entrada la temporada de incendios. Pero debido a su mayor carga de combustible, las laderas del norte con mucha vegetación pueden experimentar incendios forestales más severos. Y es importante señalar, por último, en el caso de este diagrama, estamos hablando desde la perspectiva del hemisferio norte. Por último, las características del paisaje, como cañones estrechos y anchos, y crestas y monturas, pueden afectar drásticamente el comportamiento del fuego. Estas características pueden cambiar los patrones de viento predominantes al canalizar el aire aumentar la velocidad del viento y por lo tanto intensificar el comportamiento del fuego. Los incendios en las crestas laterales, las que provienen de una cresta principal, pueden arder en cualquier dirección y verse afectados por el viento que sube a través de los cañones y de las monturas. Otras características incluidos afloramientos rocosos, arroyos, ríos, lagos, carreteras, actúan como barreras contra incendios y se pueden utilizar como puntos de anclaje para desarrollar cortafuegos. Los bomberos a menudo eh, aprovechan estas características naturales y otras creadas por el hombre para atacar y reprimir los incendios forestales. Muy bien, ahora esto concluye nuestra discusión de los factores basados en la tierra y la vegetación que pueden usarse para aplicaciones de incendios. Y esperamos que, haya, que hayamos dejado claro por qué estos parámetros son importantes para la evaluación del riesgo de incendios. Cada una de estas variables que, que discutimos se puede utilizar como entrada en el mapeo de riesgo de incendio o en la evaluación general de riesgo. Ahora que hemos discutido lo que nos interesa medir y mapear usando un enfoque de teledetección, vamos a repasar los satélites y sensores que podemos usar para completar las evaluaciones de riesgo de incendio basado en la vegetación. Y recuerde que estos sensores tienen una variedad de aplicaciones, pero en este caso solo discutiremos los que se usan para la teledetección remota de la vegetación y en el contexto de análisis de fuego. Comenzaremos con un par de sensores que probablemente les resulten muy familiares, ya que normalmente los mencionamos mucho en nuestros talleres, que son la serie de Landsat y la serie de Sentinel, en particular Sentinel 2. Landsat es probablemente una de las plataformas satelitales más reconocidas y estoy seguro que muchos de ustedes están familiarizados con ella. Landsat se lanzó por primera vez en los, a principios de los 70 y los datos de los primeros sensores de Landsat se denominaron imágenes de escáner multiespectral o MSS y el Landsat 8 que se lanzó, se, eh, fue el último que se lanzó en el 2013. Sentinel 2 se lanzó en el 2015 y proporciona datos espectrales similares. Sin embargo, observará que existen diferencias en la resolución espacial y temporal de los, entre los satélites, como las que estamos enumerando en esta diapositiva. Tanto Landsat como Sentinel-2 proporcionan datos multi, multispectrales. Estos datos con, cubren una amplia gama de aplicaciones de incendios basadas en la vegetación, incluida la clasificación de la Tierra, una variedad de índices de vegetación, que ya discutimos, y humedad de la vegetación, a través de la diferencia eh, normalizada del índice de agua o de humedad, estos sensores tienden a ser los preferidos para la clasificación de la cobertura terrestre dada su resolución espacial y sus productos de vegetación como NDVI, EVI, SAVI que están disponibles en formatos preprocesados o tienen eh, procedimientos operativos estándares que pueden utilizarse eh, para calcularlos. Eh, y el LANSA, en particular el NDWI, eh, es una métrica de humedad de uso frecuente. MODIS es uno de los instrumentos de imagen clave para el sistema de observación de la Tierra, o EOS, de la NASA. Está diseñado para medir la dinámica global a gran escala a través de la Tierra, los océanos y de la atmósfera. Estos instrumentos generalmente eh, generan eh, eh, datos diarios, continuos, globales, multiespectrales y multitemporales de la Tierra para construir un registro completo de los parámetros del planeta. Para incendios, MODIS es, es muy útil debido a su tasa de recurrencia diaria. Las métricas de vegetación relacionadas con el combustible, como son la clasificación de la tierra, NDVI y EBI, están disponibles con esta alta resolución temporal, lo que convierte a MODIS en un gran recurso para monitoreo constante. Esta alta resolución temporal también es realmente útil para la detección de cambios fenológicos. Podemos ver un ejemplo a gran escala aquí en esta diapositiva. De la figura muestra los cambios de vegetación a lo largo del tiempo utilizando el producto de NDVI de MODIS para África. Esta animación es muy bonita ya que aparenta dar la impresión de, de ser como un pulmón que, que está respirando todo el tiempo el continente de África. Sin embargo, eh, es importante tener en cuenta que la resolución espacial de MODIS puede ser un factor limitante de uso dependiendo del tamaño de su área de estudio. Si es muy pequeña, probablemente la resolución espacial de MODIS no le, no le sirva, eh, no, le, no sea de mucha ayuda. Otro satélite más nuevo que es importante para aplicaciones de incendios forestales es el satélite Suomi MPP con el sensor BIRS el Visible Infrared Imaging Radiometer Suite, eh, a bordo. El BIRD se lanzó en el 2011 y tiene una resolución espacial de 375 a 750 metros, dependiendo del producto eh, y de la banda, con una resolución temporal similar a la de MODIS. Por lo tanto, los datos se recopilan diariamente, y hay eh, productos compuestos de 8, 16 días también, y también a nivel mensual, trimestrales y anuales. Eh, BIRS tiene 22 bandas distintas. Esto incluye bandas en el espectro visible, como en el rojo, y en el azul, así como también bandas en el infrarrojo. Y se ha demostrado que las bandas del infrarrojo cercano son útiles especialmente para aplicaciones eh, como incendios forestales, como lo que vimos anteriormente. Para algunos de los índices. Si bien BIRS es similar a MODIS, existen diferencias en las características espectrales y espaciales, así como en el procesamiento y en la entrega de datos. El satélite eh, Soil Moisture, Moisture Active Passive, o SMAP, eh, mide la humedad del suelo en los 5 centímetros superiores del suelo. No vamos a cubrir mucha información técnica sobre SMAP, ya que se escuchó sobre las aplicaciones de humedad de este sensor en la primera sesión, pero los datos de humedad de, de suelo de SMAP brindan información útil sobre la humedad de la vegetación y el estrés evaporativo asociado. La información de sequía de este sensor también es útil para identificar áreas donde la vegetación y por lo tanto los combustibles de incendio pueden estar secos. Un nuevo instrumento eh, llamado eh, ECOS-3, o Ecosystem Spaceborne Thermal Radiometer Experiment on Space Station, está a bordo de la Estación Espacial Inter Internacional y mide la temperatura para comprender mejor el estrés hídrico y la dinámica de la humedad de la vegetación. Con datos a partir de agosto del 2018, ECOS-3 proporciona información. Eh, sobre el estrés de la vegetación con una resolución espacial de 70 metros en, en áreas, distintas áreas de todo el mundo. Por ejemplo, podemos ver una evaluación en la figura a mano derecha del índice de estrés de evaporación completada eh, para, para Polonia en este caso. Y notará que dentro del mapa, las áreas de alto estrés de vegetación son visibles en rojo sobre la mayor parte del área de estudio, mientras que el bajo estrés se encuentra predominantemente en la parte de noroeste, noroeste de, del país. Eh, esto es, es solamente un ejemplo rápido de la utilidad de ICO-estrés, especialmente para el mapeo de, de, de SI. Bien. Sí, vamos a seguir entonces con nuestro primer sensor hiperespectral, o el Hyperion. Este es uno de los sistemas satélites hiperespectrales más populares que se lanzó en noviembre del, 2000, del, del año 2000 y fue decomisado en el 2017. Tenía eh, 220 canales espectrales únicos que, que iban desde 357 a 2.567 nanómetros, eh, con un, ban, un ancho de banda de 10, 10 nanómetros y tenía una resolución espacial de 30 metros para todas las bandas. La gran cantidad de bandas espaciadas muy cerca en los datos hiperespectrales nos da más información sobre la superficie de la Tierra. Esto hace que los datos de Hyperion sean particularmente útiles para las clasificaciones de cobertura terrestre que diferencian mejor los distintos tipos de vegetación. Con el acoplamiento correcto de datos terrestres, Incluso puede mapear especies de plantas sobre el paisaje. Como pueden ver aquí en este ejemplo de mapeo de especies de vegetación en un bosque de la India, en la figura que vemos a mano derecha. Y este mapeo de vegetación más preciso proporciona una mejor caracterización del tipo y el contenido del combustible. Eh, se han procesado y archivado una variedad de datos de Hyperion eh, y puede usar plataformas como el Earth Explorer para poder tener acceso a este tipo de imágenes. Además de Hyperion, el Espectrómetro de Imágenes infrarrojas y Visibles Aéreo, o ABRIS, Airborne Visible Infrared Imaging Spectrometer, también proporciona datos hiperespectrales, y lo hemos mencionado en, en, en capacitaciones anteriores. Como su nombre lo indica, abris es un sensor que es transportado en aviones y se ha volado en distintas plataformas eh, en, América, en Norteamérica, en Europa, en algunas partes de América del Sur también. Y ABRIS recopila datos en 224 bandas espectrales contiguas con longitudes de onda desde 400 a 2500 nanómetros y cada banda tiene aproximadamente un, eh, un ancho de banda de 10 nanómetros. Al igual que los datos de Hyperion, los datos hiperpectrales de ABRIS son útiles para diferenciar los tipos de combustible. Un ejemplo de esto lo podemos ver aquí en esta figura a mano derecha, eh, donde un equipo del programa DEVELOP de la NASA, de, en particular del Jet Propulsion Lab, JPL, utilizó imágenes de ABRIS como medio para poder mapear el tipo y la extensión de la vegetación. Anterior al incendio en las montañas de Santa Mónica, en California, en el 2018, eh, el incendio de, de Wolseley eh, en particular. Los datos de Abris permitieron diferenciar con más éxito los tipos de vegetación en el área para identificar las fuentes de combustible que contribuyeron a la quema durante este incendio. Los datos de Abris también se pueden utilizar para calcular el índice de materia seca normalizada o NDMI, como mencionamos anteriormente. Eh, lo cual proporciona información útil sobre la humedad de la vegetación y el contenido de combustible. Pero actualmente solo se puede calcular utilizando, eh, como mencionamos, imágenes hiperpectrales. La última serie de sensores que vamos a discutir está basada en LIDAR y en Radar, eh, la investigación dinámica de ecosistemas globales o Jedi, que se encuentra también en la Estación Espacial Internacional y produce observaciones de alcance de láser de alta resolución, o datos LIDAR, de la estructura tridimensional de la Tierra. Las medidas precisas de Jedi, de la altura del dosel del bosque y la estructura vertical del dosel y la elevación de la superficie, permiten caracterizar muchas de las métricas de la estructura de la vegetación que discutimos anteriormente, así como la información topográfica. Eh, un gran ejemplo de esto es el mapa de, que, que se muestra aquí, generado eh, por el equipo de Jedi, para, en este caso para el continente de África, eh, particularmente para la parte de subsahariana de África, donde se muestra la altura de los árboles sobre el paisaje. Y a continuación tenemos entonces el Shuttle Radar Topography Mission o SRTM. Esta es, eh, esta es nuestra principal sugerencia para el mapeo topográfico. El SRTM utilizó datos de radar para determinar los principales factores topográficos que influyen en los incendios: la pendiente, el aspecto, elevación, las distintas características topográficas. Los datos de modelo de elevación digital de SRTM incluyen estos parámetros y se pueden utilizar para una, una evaluación bastante completa de la topografía en un área de estudio, eh, a una resolución de entre 30 y 90 metros. Otro sensor basado en radar, el Sentinel 1, tiene una amplia gama de aplicaciones de vegetación. Los datos de radar de apertura sintética o sal de Sentinel 1 son útiles para la clasificación de la tierra para completar la evaluación del combustible. Los datos de radar tampoco están limitados por la cobertura de nubes de la misma manera que los datos ópticos, lo que lo hace particularmente útiles para regiones nubladas. Como discutimos anteriormente, los datos de radar también son útiles para medir la estructura de la vegetación, como la altura y la densidad del dosel. Y también son útiles para estimar el contenido de humedad del combustible y la sequedad de la vegetación. Pero vamos a hablar un poquito más de esto a hacer eh, en la sección del, el, del estudio de caso. Otra fuente de datos de radar es el radar de apertura sintética de la banda L, Phase Array, de JAXA, la, eh, la agencia japonesa, eh, que se conoce como Advanced Land Observing Satellite, o ALOS, a PALSAR. De 2006 a 2011, los datos de SAR de la banda L de Palsar arrojaron observaciones detalladas de día y de noche para todo tipo de clima, así, que, así como interferometría de repetición. Palsar se desarrolló para contribuir a los campos de la observación precisa de la cobertura eh, terrestre regional y el levantamiento de recursos. Los datos de Palsar, perdón, eh, bueno, los datos SAR de Palsar, se pueden utilizar para mapear la estructura de la vegetación, como vemos aquí en un mapa del norte de Tanzania, que muestra la cobertura y densidad de la vegetación. Estos datos también se utilizan para evaluaciones topográficas que pueden utilizar y se pueden utilizar para algunos de los mismos parámetros de topografía que, que se pueden medir con el SRTM. Ahora, sé que acabamos de revisar muchos satélites y sensores, por lo que también eh, eh, queríamos incluir una tabla eh, que tiene una, una descripción general aquí que pueden consultar más adelante. Eh, la columna de productos de datos también tiene los distintos enlaces a los productos relevantes que les pueden eh, resultar útiles. Pero tengan en cuenta que esto no es una lista completa de todos los satélites y sensores útiles para aplicaciones de fuego relacionadas a la vegetación. Y los productos que presentamos aquí a mano derecha en la tabla son ejemplos nada más de algunos de los productos que podrían estar disponibles. Bien, ahora vamos a hablar de algunas de las herramientas disponibles para visualizar los parámetros de incendio basados en la vegetación. Estas herramientas eh, utilizan datos de los sensores que acabamos de revisar, así como una variedad de conjuntos. De datos modelados y basados en tierra. Primero vamos a ver el, el visor de datos aquí de Landfire, que es distribuido por el USGS. El Landfire proporciona mapas detallados de cobertura terrestre. Como pueden ver aquí, tenemos el visor configurado en este caso en el tipo de vegetación y ampliado para el estado de California. La evaluación de la cobertura terrestre se divide en sus tipos de vegetación e incluye clases que son específicas para el estado, como las tenemos aquí. Eh, y observar aquí que hay varias clasificaciones para describir la vegetación en las áreas boscosas, eh, en particular en, la, en el estado de California. landfire también tiene modelos de combustible para visualizar la vegetación en el contexto de distintas categorías de combustibles y proporciona información sobre la estructura de la vegetación con métricas como la densidad y la altura del dosel. también incluye información sobre los regímenes de incendios, anotando patrones e intervalos de retorno en los ciclos de quema específicos del sitio. El visor, como el que tenemos aquí, también muestra datos topográficos relevantes, como la elevación, eh, la pendiente en este caso, y la orientación, para, para, también para el estado de California. Eh, recuerde que la pendiente es una, medida, una métrica útil para, elevar el, para evaluar el potencial de la propagación del fuego. Y es importante tener en cuenta que el LANDFIRE, eh, eh, lamentablemente, está solamente disponible para, para los Estados Unidos de América. Otra herramienta eh, también específica para, para Norteamérica y útil para la caracterización de combustibles es la base de datos de combustibles silvestres de América del Norte. Eh, esta herramienta agrega información de carga de combustible de más de 26.000 sitios de campo compilados a partir de 271 fuentes de datos eh, para proporcionar estimaciones de carga de combustible por tipo de vegetación y por categorías. Algunas de estas categorías incluyen árboles, arbustos, basura, eh, copas de los árboles y puede configurar la herramienta para el tipo de combustible que usted elija. Y el mapa eh, le va a mostrar las cargas de combustible en toneladas métricas para, para cada, por hectárea. Eh, como puede ver aquí, pusimos el combustible en los arbustos y, y se hicimos una, una, un acercamiento a California para ver mejor los combustibles de los arbustos eh, en todo el estado. Y nuestra última eh, herramienta única en, para, para, para Norteamérica es el programa de análisis de inventario forestal, o la FIA. La eh, FIA consta de informes sobre el estado y las tendencias de las especies, tamaño y salud de los árboles, y el crecimiento, la mortalidad y las extracciones totales de los árboles por cosecha. Esto incluye clasificaciones de teledetección, muestras de campo y medidas de salud forestal. Y estos datos pueden ser particularmente útiles en sus propias evaluaciones de cobertura terrestre y tipo de vegetación. Por ejemplo, los datos de suelo que identifican especies de árboles en un área específica se pueden utilizar para clasificar la cobertura del suelo de verdad. Esta herramienta es un poco diferente a las que acabamos de revisar. Firecast es una herramienta internacional, en este caso, que actúa como un sistema de análisis y de alerta para entregar productos de monitoreo casi en tiempo real por correo electrónico a los usuarios. Estas alertas incluyen el riesgo de incendio dentro del área de interés específica de un usuario, como áreas protegidas áreas específicas de cobertura terrestre o regiones definidas por el mismo usuario. Las alertas también incluyen imágenes de mapas eh, que muestran la ubicación de los incendios o el riesgo de incendios. El sistema funciona actualmente en muchos países de América del Sur, también en Indonesia y en el área de Madagascar. La siguiente herramienta es un ejemplo de una aplicación de Google Earth Engine útil para estimar el contenido de humedad del combustible en vivo. Esta aplicación muestra el contenido de humedad del combustible a nivel mundial utilizando los métodos definidos por, eh, en el paper de Rao et al en el 2020. Y vamos a discutir esta herramienta del producto con más profundidad durante el estudio de caso en California, más, un poquito más adelante. Pero el enlace de esta publicación está en la página de la aplicación de Google Earth Engine si desea echarle un vistazo eh, más profundo. Y aquí les tenemos también el, el enlace. Esa, la siguiente herramienta eh, también es un medio para evaluar la humedad del combustible. Este visor de mapas muestra el producto de índice de estrés por evaporación global creado por la NASA y el USDA. Como recordatorio, la vegetación verde, saludable, con acceso a suministro adecuado de agua, se calienta a un ritmo mucho más lento que la vegetación seca o estresada. Estos datos de SI semanales se basan en variaciones en la temperatura de la superficie terrestre. Y el SI indica cómo se compara la tasa actual de evapotranspiración con las condiciones normales. Proporcionando información sobre la sequedad de combustible y el estrés de la evaporación. Eh, también vamos a analizar esto un poquito más de cerca en el caso de estudios relacionados a California. Bien, se habló acerca de esta herramienta en la primera sesión, el martes pasado. Eh, el Sistema de Información Global de Incendios Forestales, o GIWIS, es una iniciativa conjunta del programa de trabajo de GIO, de, de <laughs> y, la, y Copérnico, eh, que es el servicio europeo que entrega datos casi en tiempo real a los usuarios a nivel global. El objetivo de GIWIS es proporcionar una visión y una evaluación in, eh, integrales de los regímenes y los efectos de incendios a nivel mundial y se basa en muchas actividades en curso, enumeradas. Eh, aquí. El visor de GWIS se puede encontrar en un sitio web que se indica que lo indicamos eh, aquí en esta diapositiva. Y de hecho, les vamos a mostrar algunas características de GWIS en una demostración corta. En particular, va, quiero mostrarles dos funciones de fácil acceso en GWIS que brindan estimaciones generales del tipo de cobertura terrestre y mapeo de combustible, utilizando África subsahariana como una muestra eh, o simplemente como bueno, un área de estudio. En esta región en particular, se basa en la diferenciación de los incendios agrícolas, de los incendios que arden en paisajes naturales. La estimación de la cobertura del suelo y el tipo de combustible puede ayudar a esta diferenciación. Para que la gestión se adapte mejor a los diferentes desafíos que producen estos incendios. De hecho, vamos a echarle un vistazo al GWIS. Ok, aquí vamos entonces a, como les mencioné, vamos a, a demostrar eh, rápidamente la herramienta que está disponible en línea de GWIS, el Global Fire, Wildfire uh, Information System. Eh, como siempre, aquí en la barra pueden encontrar información general acerca de, de lo que es GWIS, publicaciones, eh, proyectos relacionados, contactos, etc. Y como les dije, GWIS es una iniciativa eh, conjunta entre el GIO, que es el Grupo de Observaciones Terrestres, y la iniciativa también, el, el programa de Copérnico eh, Europeo pero provee datos eh, prácticamente a nivel a tiempo a tiempo real para para todo el mundo y lo que vamos a hacer es que vamos a demostrar bueno, si ustedes ven aquí pues, en esta parte de, a mano derecha ven las distintas aplicaciones de GWIS. y vamos a demostrar algunas de ellas eh, como eh, para que vean cuáles son las distintas características eh, a las que pueden tener acceso eh, para, para hacerlo un poquito más fácil ya yo los tengo abiertas algunas de estas ventanas lo primero que vamos a ver es el, el visor para la situación actual eh, si cliquean aquí en esta en este icon les va a llevar eventualmente a esta ventana de nuevo por Aquello de, de hacerlo un poquito más, más rápido yo lo tengo aquí disponible. Eh, esto pueden, eh, pueden ir eh, directamente, eh, por verlo a nivel del mundo o pueden moverlo para, o sea, para hacer zoom in, zoom out aquí. Vamos a, para estos efectos vamos a concentrarnos eh, a modo de ejemplo en el área de del de de subsahara en, en África. Y aquí en esta parte, a mano izquierda, ustedes pueden ver todas las distintas eh, capas que, pues, que están disponibles y que pues, ustedes tienen acceso eh, a ellas. Por ejemplo, ya que yo tengo aquí abierta es la de los combustibles. Si usted elimina eso, pues va a simplemente el mapa general de, de, de África, ¿verdad? Aquí vamos a ponerle de nuevo la de los combustibles. Aquí a mano derecha, en este icon que ustedes tienen aquí, van a ver la cómo es esta clasificación que vemos aquí, ¿verdad? Los distintos tipos de las clases de combustible. De, de eh, distintos tipos de bosques, de eh, áreas de, de arbustos eh, y otro tipo de, 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 de cobertura de vegetación, ¿verdad? Eh, dependiendo de del país. Eh, si ustedes quieren tener información acerca de dónde sacan estas clases de combustibles, ustedes pueden eh, hacer clic aquí en la información y los va a llevar a otro enlace donde está precisamente la información de dónde se saca eh, esos datos de, de combustibles y un paper incluso de, de referencia. Bien. Eh, una algo que podemos ver aquí es que, por ejemplo, si cliqueamos, vamos a decir en el caso de bueno, porque si queremos utilizar los datos de Beers para fuegos activos, y usted lo cliquea, vamos a darle un segundito ahí, y vemos eh, los fuegos que están activos en estos momentos. Y aquí les da una, en la en la leyenda le da, le dice, por ejemplo, los que están en rojo pasaron en último día, basado en, en los datos de Beers eh, en anaranjado en los últimos siete días, azul en los últimos 30 días, etcétera, en la temporada de fuego. Así que vemos que son datos muy útiles que podemos ver eh, para prácticamente para cualquier parte del mundo. Como ven aquí, yo le hice un zoom out y pueden moverlo, eh, eh, pueden ver para en este caso todo el área de, de, de África en particular. Bien. Así que esa es la primera herramienta que quería mostrarle, el visor de, de la situación actual que, de, de fuegos eh, a través de la página de GWIS. Eh, vamos a ver entonces otro de los datos, eh, si vamos atrás a la página original, eh, otro de, lo, de las aplicaciones que tiene GWIS es que es el perfil de cada, de cada país. y eh, si usted clique en este perfil de cada país, usted, por ejemplo, vamos, vamos a cerrar aquí. Eh, tenemos aquí, en este caso, seguimos con el área de África, ¿verdad? Y simplemente para modo de ejemplo, tengo aquí el caso de Kenia, donde vemos eh, que, que el área que está dominada eh, eh, mayormente por áreas de, de arbustos, de hierbas, de hierbajos. Eh, eh, prácticamente un poco más del 50% del país eh, y otras áreas de cultivo también, áreas eh, forestales, en términos generales, ¿verdad? Para, para, para todo el país. Y por ejemplo, podemos compararlo, digamos, con, con otro, con otro eh, país que sea un poco más distinto. Vamos a, digamos, vamos a poner, por ejemplo, que queríamos compararlo con Zambia para que vean la diferencia. En el caso de Zambia vemos que es muy distinto. En la mayor parte de la cobertura es forestal, versus eh, muy poca, un 15% de cobertura de, de hierbas y, y alrededor de un 17% de cobertura de eh, eh, agricultura. Y un poquito de oh, otros, que son cualquier otro tipo de, de, de cobertura terrestre bien, así que, que que podemos comparar cualquier país y de hecho también pueden tener información información general acerca de, de la población del país, eh, en lo que mencionaba la área de bosque, área de cultivo, etcétera, eh, otras áreas y las áreas el área total de, eh, del país en kilómetros cuadrados. Así que es muy útil eh, muy útil esta herramienta para y la podemos en este caso estamos viendo África, pero aquí usted puede eh, ir prácticamente a cualquier otro continente y sacar también la misma eh, información. Y aquí en el menú también pueden ver otras datos adicionales que pues, no, lo hemos, no lo vamos a cubrir por cuestión de tiempo. Pero pueden ver aquí, pueden, pueden jugar con esto mucho eh, y puede incluso bajar los datos, que era lo próximo que quería enseñarles. Vamos de nuevo a la página original de Gwis. En este icono que ustedes ven aquí, Datos y Servicios, si entramos aquí, ven que usted puede, hay un, una cantidad enorme de, eh, de distintas capas e información que ustedes pueden eh, bajar, que están disponibles y que pues, les pueden ser útiles a la hora de ustedes hacer su, sus análisis. Incluso como les mencioné, las capas, lo que les enseñó hace un ratito acerca de, de, los, de los fuegos activos. Aquí pueden bajar ya sea la capa, las capas de Modis o las capas de Pierce. Eh, por ejemplo, productos de real time, o sea casi a tiempo real, de Modis y de PIRS también para, en este caso, para ya una vez está ha pasado el fuego, ¿verdad? O áreas quemadas. Eh, emisiones, etcétera, ya en las próximas eh, sesiones vamos a cubrir eh, eh, todo lo relacionado a durante y después del fuego pero les, pues, les exhorto a que, a, que, a que puedan utilizar ta, esta herramienta de, de GWIS para, para sus análisis, es muy buena, muy completa eh, y está disponible obviamente para, para todo el mundo, así que eh, nada, eso era lo que quería demostrarles eh, con GWIS. Vamos entonces ahora a seguir con el resto de la presentación. Hay otro, una variedad de herramientas disponibles en línea para el monitoreo previo al incendio y de ninguna manera pues, tenemos tiempo para cubrirlas todas. Aquí les mostramos eh, algunas otras herramientas que no hemos podido, no he podido eh, eh, cubrir por cuestiones de tiempo. Eh, pero que pueden encontrar útiles para sus esfuerzos de ma del mapeo y de riesgo de incendio eh, y las pueden consultar más adelante. Bien, ahora vamos a ver un poquito más de cerca la aplicación de un par de estas herramientas, eh, en particular relacionado a la temporada récord de incendio en, del 2020 en California. En el 2020 ocurrieron seis de los 20 incendios más grandes que han ocurrido en California, con más de 3 millones de acres quemados, dos docenas de muertes, cuatro mil hogares destruidos y cientos de miles de personas evacuadas de sus hogares. Las condiciones previas a estos incendios, como vimos en la, en la primera sesión, eran más cálidas y secas con una acumulación extensa de combustibles. En las próximas diapositivas nos vamos a centrar en productos de datos que miden los impactos de estas condiciones secas y altas temperaturas en la vegetación. Primero vamos a analizar el contenido de humedad del combustible vivo para evaluar la sequedad del combustible. Como recordatorio, el contenido de humedad del combustible vivo es la masa de agua por unidad de biomasa seca en la vegetación. Y esta métrica ejerce un control directo sobre la inflamabilidad del combustible, disponibilidad del combustible y propagación del fuego. Lo que hace que el contenido de humedad de combustible vivo sea un parámetro importante para evaluar el riesgo de fuego. Eh, estamos usando aquí los datos disponibles de la aplicación de Life Fuel uh, Moisture Constant de Air Engine, eh, que revisamos eh, hace unos eh, diapositivas atrás. Este modelo que produjo este conjunto de datos utiliza datos de sensores remotos ópticos y de SAR también, así como los datos de la, de, como la base de datos nacional de humedad de, de combustible. Aquí observamos mapas de humedad de combustible vivo con datos promediados del modelo durante los meses de junio del 2020 y septiembre del 2020. Una gran característica de este conjunto de datos es la disponibilidad en Google Earth Engine y hay un, un enlace al, al repositorio de GitHub uh, del script de Google Earth Engine en la página principal de esa aplicación. Así que puede acceder al código de Earth Engine y simplemente alterar el, el rango de fechas para la visualización de datos para crear estos mapas promedio mensuales. Por limitaciones de tiempo, no vamos a cubrir esto en detalle, pero ustedes pueden consultar las instrucciones en su página de repositorio de GitHub eh, para poder ver cómo ustedes pueden hacerlo eh, ustedes mismos. Y también les recordamos que muy pronto vamos a tener también un, eh, un seminario corto relacionado a Google Earth Engine. El mapa promedio mensual de junio de 2020 eh, eh, comienza aquí a mostrar bajo contenido de humedad del, del combustible vivo, particularmente para el área del de, sur de California. Luego, a medida que avanza la temporada de verano, el mapa de, de septiembre del 2020 muestra un contenido de humedad de combustible vivo extremadamente bajo en, en áreas de prácticamente todo el estado. Eh, y esta disminución en la humedad de combustible vivo fue lo que con, contribuyó en gran medida a la disponibilidad de combustible seco y de fácil ignición en California, particularmente para incendios más tarde en la temporada de, de incendios de verano. Y entonces, usando eh, los datos disponibles del mapa web de, de SI, que vimos anteriormente, Podemos ver áreas similares de sequedad de la vegetación a, eh, a través del estrés evaporativo. El estrés de evaporación fue alto en el norte y el sur de California, como vemos aquí eh, en pantalla, eh, durante el verano del 2020. Estos dos mapas aquí muestran fechas estáticas de estrés por evaporación en todo el estado, en este caso para el 8 de agosto y el 13 de septiembre. En este punto, más adelante en la temporada de incendios de verano, los valores altos de SI indican áreas con vegetación seca y estresada, particularmente en el norte y en el sur, donde tuvo lugar la mayor parte de la iniciación y la quema de incendios. Las áreas de vegetación estresada, medidas con el SI, probablemente contribuyeron a estas condiciones de incendio. Pero también es importante señalar que los incendios en curso probablemente contribuyeron a algunos de los valores muy altos del índice de estrés por evaporación. Y en general, estos dos métodos de evaluación de la humedad de la vegetación, es decir, la humedad del combustible vivo y el SI, nos brindan ejemplos de cómo la condición de la vegetación previa al incendio puede afectar los incendios. Y con eso hemos terminado el contenido principal de esta sesión. Para resumir, discutimos una variedad de factores de la vegetación que contribuyen a la caracterización del combustible de incendios, proporcionando ejemplos de productos de datos de teledetección que pueden incorporarse en el mapeo de riesgo de incendios. También revisamos una variedad de sensores y herramientas en línea útiles para aplicaciones de incendios basadas en vegetación. Y aquí tenemos un, eh, un recordatorio también para asistir para que eh, no se pierda la próxima sección eh, de la serie de incendios que va a cubrir eh, que, eh, que cubrimos donde cubrimos también satélites y sensores para el monitoreo activo de los incendios. Bien, muchísimas gracias por su atención. Vamos entonces ahora a la sección de preguntas y respuestas. Hey, vamos, a ver, vamos a ver, vamos a, hemos estado contestando eh, algunas de las preguntas eh, en lo que, en, en lo que estábamos dando el seminario eh, y vamos a ir eh, acerca de ellas. Y um, de nuevo, como les decía al principio, si tienen, si tienen alguna otra pregunta adicional, una vez termine el seminario, no sé, se, no, no, eh, eh, tengan la libertad en comunicarse con nosotros, ya sea conmigo o con, eh, o con Zach, eh, para, y con mucho gusto podemos eh, contestarle ahí la, eh, las preguntas o al menos buscar eh, algún tipo de información que les sea de ayuda. Eh, muy bien, eh, gracias David eh, por colocar aquí el documento de preguntas y respuestas en, en la pantalla. Vamos a ir sobre eh, cada una de ellas. Este, y, y entonces pues eh, vamos a la primera pregunta. Antes que de empezar las preguntas quiero nuevamente agradecerle a todos por, por participar en este eh, seminario de acerca de, de fuegos. Y recuerden que esto es un seminario, uno de los seminarios probablemente más grandes que Arceda ha, ha hecho. Eh, tiene seis sesiones, estamos en la segunda sesión nada más. Y, y es un seminario donde prácticamente todo el equipo de Arset está disponible, es, ha estado eh, integrado en, en este seminario de alguna u otra forma. Bien, vamos entonces a la eh, sesión de, de preguntas y respuestas, como les mencioné. Vamos aquí a la pregunta número uno. Dice, ¿existen datos de clasificación? Este... Eh, de la cobertura de vegetación en tiempo real o de actualización frecuente mm, yo entiendo que no eh, normalmente estas clasificaciones se llevan a cabo ya sea por agencias gubernamentales o por grupos de investigaciones eh, academia etcétera eh, ahora habiendo dicho esto sí hay para algunos productos al menos para Estados Unidos para cobertura de específicas, de tipos específicos de vegetación, como son algunas especies de hierbas que son importantes, como como cheatgrass eh, eh, y otras, eh, y para, pero son para áreas específicas eh, dentro de, del país. Y eh, que son, mayormente eh, son proyectos que han sido subvencionados por NASA eh, y han hecho su, su su página para tener datos prácticamente a, a casi a tiempo real. Eh, y aquí les le, le ponemos, le, le incluimos aquí un enlace para, para esto, al menos para ese, ese ejemplo al que me refiero, eh, donde al menos pues pueden, pueden encontrar eh, 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 o pueden jugar con esa con esa información pero no creo que esté disponible para algo así como para todo el mundo. Um, bien, este eh, vamos a la segunda, ¿cuál es vuestra opinión en cuanto a la utilización del índice BCI, Vegetation Condition Index, o el estrés vegetativo, para la estimación de la vulnerabilidad de combustibles en relación al, al fuego? Pues el, el BCI, según tengo entendido, y no soy experto en BCI ni nada por el estilo, eh, pero es prácticamente también, se puede considerar como un ejemplo de quizás una medida de anomalías de nbdbi porque lo que hace es que compara datos actuales de NDVI con datos de años previos, ¿verdad? Así que de esa forma nos da una idea del porcentaje del tiempo cuando la verdura de la vegetación está eh, por encima, ¿verdad? Eh, por encima de eh, o por debajo de, eh, de lo normal este caso pues eh, eh, podría darnos datos útiles en cuanto a cuál es cuál es la probabilidad quizá verdad de que de que, de que un área en particular sea más vulnerable más vulnerable para eh, eh, a fuego o, eh, o no o si ha variado eh, con respecto al tiempo por ejemplo si se ha vuelto más vulnerable eh, eh, o menos vulnerable o, o algo por el estilo Ok, pregunta número 3 dice, yo tengo una inquietud, a ver, ¿qué hacen en casos de imágenes con alto nivel de nubosidad? Y había otra pregunta también relacionada, así que las unimos lo, lo, las dos. ¿Qué pasa con los datos cuando la atmósfera se encuentra con mucha nubosidad? En ese día no hay datos. Desde el punto de vista óptico... Eh, de imágenes ópticas lamentablemente no hay mucho que se pueda que se pueda hacer en ese caso eh, eh, y sin, otra aparte de, de excluir las imágenes que que tengan en particular eh, bueno excluir los píxeles que, que en particular estén cubiertos por nubes verdad y solamente utilizar los píxeles que donde no hay nubes ahora pues eso le limita también el área de el área de estudio o, sin, o incluso limita si puede o no puede utilizar la, las imágenes. Eh, sin embargo, eh, por, o sea, por lo general recomendamos no usar imágenes que tengan más de un 20% de cobertura de nube, más o menos, eh, porque pues ya ahí se limita muchísimo. Y, y la probabilidad de tener imágenes entonces con, 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 con muchas nubes es mucho más alta. Eh, esto también varía de, de sitio en sitio por ejemplo en los trópicos por lo general es más difícil también porque bueno como saben en los trópicos dependiendo a de la hora que pasa el satélite muchas veces están cubiertos de nubes eh, sin embargo los datos de radar por ejemplo no se ven afectados por, por la cobertura de nubes y por lo tanto podría considerar entonces explorar el uso de datos de radar para para, eh, para su área de estudios si, si si tiene el problema de nubes y si hay datos disponibles de, de radar, obviamente. Bien, vamos a la número 4. Entonces, eh, dice: las anomalías de los NDBI se realizan el comparar año a año, distintas coberturas de NDBI con el uso de álgebra de mapas. Eh, sí, esto fue una pregunta que, se, que también la vimos durante la sección en inglés. Y. Eh, Típicamente se puede utilizar una comparación de un momento dado versus, digamos, datos históricos, o datos eh, promedios anuales o mensuales. Eh, este, si se comparan datos mensuales, pues pueden ser útiles para, para digamos, eh, si están viendo distintas épocas del año, ¿verdad? Y, y varían en, en, en tiempo. Por ejemplo, si, digamos, si. Si sí, durante los veranos recientes el NBI se nota que ha sido por debajo de lo normal, normal entre comillas, ¿verdad? Eh, pues, o sea, eso es indicativo de que las plantas están más estrés, muy eh, probablemente, están más secas de, de lo normal durante, durante el verano y hay una alta probabilidad entonces eh, de que haya algún, algún, eh, de algún fuego. Algún, algún incendio en esa área. Eh, así que todo va a depender del estudio, del propósito del estudio, de la pregunta, de la hipótesis que se quiera contestar eh, también. Eh, y y de, va a depender si lo que quieren es ver, comparar distinta la, la, la estacionalidad en el año versus si quieren con, con, con comparar, digamos, un año con otro en términos generales y, y, y cómo ha variado. ¿Okay? Bien, la pregunta número 5 dice: ¿existe alguna forma de calcular el ESI utilizando imágenes de otros sensores de mayor resolución? Bien, eh, no, eh, hay, hay algunos productos eh, experimentales, digamos, que se han estado haciendo, eh, particularmente con, con ICOS-3. Eh, y que tienen obviamente una resolución eh, mucho más alta que los cuatro kilómetros que demostramos en la presentación. ya eh, que aquí estamos hablando a nivel de, de 30 metros, ¿verdad? Eh, y le incluimos ahí un enlace a un, al documento de, que específicamente habla acerca del algoritmo para hacer este tipo de evaluación utilizando eh, datos de ICOS 3. Y creo que también habla acerca de... Eh, lo compara con, con, con otros, este, con, 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 lo, con los datos, como los que presentamos hoy día. Bien, eh, ¿se puede calcular el SI? Es, es prácticamente la misma pregunta, ¿verdad? Eh, sí, como mencionábamos, hay algunos productos disponibles eh, experimentales para ICOS 3 eh, en particular. Y pues como dijimos, pues, les referimos a la, a la, al enlace de la... De, de la eh, publicación que mencionamos eh, hace un momento. Ok, vamos aquí, la pregunta número 7, dice el SI, el eh, SI también se podría utilizar para realizar modelos de desertificación. Bien, aquí en, en compañero Zach me ayudó aquí a contestar esta pregunta. Muchas gracias, Zach. Eh, eh, dice, el SI se utiliza con frecuencia para evaluaciones de sequía, así que podría ser útil también para evaluaciones de desertificación eh, provocadas por, por efectos eh, climáticos, ¿verdad? Eh, bien, eh, el monitoreo de SI a, lo largo, a largo plazo también puede proporcionar información relevante acerca del estrés relacionado con la temperatura, lo que hace que los paisajes con vegetación sean eh, podrían ser más vulnerables a, a desertificación. ¿Okay? Bien, eh, pregunta número 8 dice qué banda utilizan para evaluar el estrés hídrico, eh, oh, me asumo que se refiere al nombre al, al, a, a Water Index, uh, así como el orden en que las ocupan. Bien. Eh, este este índice se puede calcular con datos de de distintos eh, sensores de hecho porque prácticamente se necesita se necesita una una eh, datos en el infrajojo cercano y, eh, y, y datos en el infrajojo de, de onda corta eh, así que por ejemplo eh, digamos si usted tiene datos de Sentinel Normalmente usan las bandas 8A, que son 864 nanómetros, y la banda 11 o 12 en 1610 2200 nanómetros. Eh, y mientras que para la, la, en el caso de Lanza de Oli en particular se usan mayormente bandas como la banda la banda eh, 5, 850, 880, y la banda 6 en de, de 1566 a 1650 nanómetros. Así que va a depender mucho de del tipo de dato óptico, del tipo de, de sensor que usted esté eh, eh, utilizando, pero pues también tiene la ventaja de que no necesariamente tiene que inscribirse a un sensor en particular, sino que puede eh, calcularlo utilizando eh, distintos sensores. Bien, cuál es la resolución de Smap. Eh, la SMAP tiene una resolución espacial de 36 kilómetros, una resolución temporal de 2 a 3 días, eh, y le incluimos un enlace ahí de, eh, aunque tiene información general de SMAP, también aquí, en, gracias a Erika por la información. Eh, SMAP tiene un producto de humedad de suelo en particular, que es de 9 kilómetros, y están eh, eh, generado con una resolución mejorada de, del javiómetro. Así que eh, ahí hay, hay, hay dos opciones distintas bien vamos a la pregunta había varias preguntas relacionadas si los datos si hay datos si los datos son accesibles este si son de libre acceso si están disponibles etcétera para distintos sensores eh, en el caso de Hyperion por ejemplo sí o se pueden accederse en plataformas distintas plataformas como en el Earth Explorer eh, ahora bien eh, hay que recordar que algunos de estos sensores como en el caso de Hyperion no cubren todo el mundo te no va a tener datos de, 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 de todo el globo completo sino que son de áreas eh, en particulares eh, y eh, así que lo más probablemente lo más seguro es simplemente ir eh, ir al al Earth explorer y, y buscar entrar a la posición geográfica de su lugar de interés etcétera y entonces podemos y entonces puede, puede eh, verificar si, eh, si hay datos disponibles de Hyperion. De hecho, le, le, lo que les recomiendo también es, durante, en este año anterior hicimos una, hicimos un, un detalle, a, perdón, un, un seminario acerca de eh, eh, sensores hiperespectrales y se hizo una demostración de cómo obtener datos de Hyperion, eh, datos eh, terrestres. Así que les aconsejo ir a ese a este seminario de teledetección utilizando sensores hiperespectrales. Y ahí pueden encontrar, si no, si no lo tienen muy claro, cómo hacer, cómo tener acceso, ahí pueden encontrar información más detallada al respecto. Bien, pregunta número 11, más o menos igual, más o menos parecida a la anterior. Los datos de Airborne están disponibles. Asumo que el la pregunta es relacionada a los datos de Aviris en este caso, que fue el sensor que se, que se eh, cubrió eh, durante esta eh, capacitación. Los datos de Aviris están, eh, pueden estar también disponibles eh, en la, ahí está la página que les eh, la página de Aviris en particular, de JPL, del de, de, de laboratorio de Propulsión a Chorro de NASA, donde se manejan eh, estos datos. Y nuevamente, recuerden que en particular en el caso de Aviris, eh, en el caso de Aviris, eh, son, está volado en aviones, en, en distintas plataformas, eh, así que los datos son eh, para lugares específicos en el momento en que se voló. Eh, en, el, en el momento en que se, en el que se voló eh, el sensor sobre esos lugares en específicos, y muchas veces está relacionado a, a proyectos particulares, misiones que se llevan a cabo con aviones en particular son eh, relativamente costosas y por eso pues están limitadas en, en cuanto al área y a, y, a, y a la cantidad de datos disponibles. ¿Los datos de Sentinel son gratuitos? Eh, sí, están disponibles en distintas plataformas. Eh, incluso yo creo que pueden accederlos a través de Google Earth Engine. Algunos. Eh, los datos son manejados a través del sistema Copérnico de, de la Agencia Espacial Europea y pueden encontrar más información en, en la página que, que incluimos aquí eh, eh, en, la, en, la, en el documento de preguntas y respuestas. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, ¿Qué indicador me permite analizar la cobertura de manglar? ¿Y qué sensores me permiten obtener información de esa cobertura para una zona de alta precipitación y humedad? Bien, para. Muchas gracias aquí al compañero Asá, que incluyó información al respecto. Eh, para obtener información sobre la lluvia y humedad, les aconsejo. Eh, eh, Ver la sesión número uno de este, de este seminario. Ahora, para analizar cobertura de mangles en particular, eh, hay una variedad de opciones distintas. Eh, los índices de vegetación, como NDBI y quizás otros, le pueden dar información general acerca de la cobertura, la salud de los mangles. Eh, también puede completar una, una clasificación de cobertura terrestre para examinar el tipo y la extensión de los mangles. Eh, y, y, y les recomendamos volver a consultar, en particular en la diapositiva que habla que acerca de eh, del sensor para evaluar las fuentes de datos para esta evaluación. También le, le, le recomendamos que puede este, visitar el seminario de ARCET que se hizo hace un tiempo atrás. Eh, para teledetección de manglares en apoyo al objetivo de desarrollo sostenible de la ONU. Que fue el año pasado, antipasado, y los materiales están disponibles ahí. Y también, como, como está eh, aquí mencionando Erika, hubo una sesión de ARCET utilizando datos de SAR para monitorear manglares y esa, ese todo ese seminario está disponible en inglés y en español que lo dio la compañera Erika Podes así que eh, les aconsejamos eh, visitar eh, ese, ese seminario también que tiene información muy variada hay una sesión completa re, eh, dedicada a manglares en, en ese seminario okay. y ahí muchas gracias Erika por incluir el enlace a la presentación en, en YouTube. okay. Dentro de los índices, podría comentar el de severidad. Asumo que se refiere al Burn Severity Index. Hoy nosotros no cubrimos ese índice en, en particular porque eh, queríamos. Queríamos este, eh, cubrir índices que fueran relacionados a las condiciones antes de que ocurra el, el, eh, el fuego. ¿verdad? Eh, ya en la sesión, particularmente en la sección número 6, la última sección de este seminario, eso es uno de los temas que vamos a tocar. El tema del de, de Burn Severity Index eh, y cómo, cómo, cómo calcularlo, etc. Así que estén pendientes a esa sección en particular para para tener más detalles. Eh. Ok, ¿por qué es recomendable el uso de, de los eh, modelos de elevación digital de SRTM que tiene una resolución de 30 metros, eh, mientras que los que están derivados de parsar tienen una resolución espacial de 12 metros? ¿Se debería haber algún criterio? Eh, Ok, esta pregunta la la tenemos, la también la, eh, la tuvimos en, en la sesión en inglés. Eh, le incluimos ahí en particular un paper que habla, en este caso, en el caso de, del área de estudio era el área de Brasil, eh, pero habla en general acerca de compara los datos de CRTM eh, eh, con los datos de PALSAR y ventajas y desventajas a la hora de usar uno o usar el otro, sí que les recomendamos eh, ver ese paper. En términos generales, el paper habla eh, acerca de que ese, ese RTM es más eficaz en detectar alimentos geológicos significativos. Eh, sin embargo, pues sugerimos que si hay datos de, de ambos, por ejemplo, para su área de estudio, quizás vale la pena compararlos y entonces decidir cuál de los dos es más útil, ¿verdad? Dependiendo de la pregunta que usted quiera que usted quiera contestar. Este, okay. no sé si, no sé si Erika quiere algo, comentar algo acerca de de, de Pulsar o. Eh, sí, hola a todos. En en términos de las diferencias, yo creo que es importante, como mencionó Juan, que eh, comparen los datos para su área de interés. Los datos de SRTM son de eh, banda C y los de Pulsar son banda L, así que significa que los de SRTM, en realidad donde hay vegetación, la altura realmente es, eh, es indicadora de la parte superior de la vegetación, especialmente si es vegetación densa. Con los datos de Pulsar probablemente están más cerca, en áreas donde hay vegetación densa, eh, eh, los datos están más cerca a lo que es la... Y la altura de la misma del suelo eh, en muchos casos así perfecto. que sí así que deben de explorarlos eh, definitivamente claro perfecto muchas gracias erika bien vamos entonces a la pregunta eh, número dieciséis eh, los datos de gwis están de, son descargables en formato de j files o KML? Eh, no sé, hay que, tenemos que, que verificar esto. Este, Si le aconsejamos ir al área de, en particular, como, como enseñamos en la demostración corta, al área de datos y servicios, y ahí puede encontrar más detalles acerca de específico de del formato de los datos. Yo creo que son el CDF o GOTIF, pero no estoy seguro. Eh, pero sí muy probablemente en, ese, en, en cuando van donde dice data data and services data services ahí puede encontrar más más información eh, si en, de de hecho vamos a seguir averiguando un poquito si encontramos más detalles, lo podemos incluir aquí en este documento al final bien los datos de Icos3 y Jedi, se encuentran disponibles en forma gratuita Pues normalmente todos los datos generados por NASA son gratuitos eh, en el caso de ICOS 3, le incluimos aquí el enlace donde pueden ir y pueden encontrar más información acerca de la cobertura, cu dónde, cuándo están disponibles, para qué fecha. Para Jedi, recuerden que es un sensor bastante corto, eh, bastante bastante nuevo, de 2019 prácticamente, así que, eh, pero también pueden, le incluimos aquí la, la página donde pueden. Eh, encontrar más, más información al respecto de, de Jedi en particular. Y para dónde, cuándo están disponibles también. Eh, eh, este, recuerden que, que ambos están en la, en la Estación Espacial Internacional eh, y es algo que, ten, que hay que considerar eh, a la hora de, de, del área de estudio. Bien. Podrían escribir el enlace de GitHub y el código. Por aquí el compañero Zach incluyó el, eh, el enlace eh, para, para la demostración que hicimos. Así que muchas gracias, eh, muchas gracias Zach. Aquí lo, lo, lo van a tener disponibles al final de, de esta presentación. Eh, ok, ¿cuál sería el enlace de Google Earth Engine para observar la serie temporal de contenido de humedad? Eh, de combustible vivo de los incendios en california eh, pueden usar eh, eh, de dos formas pueden eh, hacerla uh, utilizar la aplicación de, de earth engine para, para ver los datos y aquí le incluimos el enlace de, de ellos eh, o también pueden eh, ir a través del enlace que se incluyó en la pregunta anterior y seguir las instrucciones para manipular los datos ustedes mismos en, en Google Earth Engine. Eh, ese fue el, el, el método que se utilizó en este caso para crear eh, estos promedios. Ok. Eh, okay ¿Cómo acceder a los datos y productos de ECOS3? Aquí te incluimos el enlace para, para ICOS 3, también lo habíamos mencionado en la página anterior, y aquí también Erika incluyó los datos que se pueden acceder también a través de la aplicación de Appears, del de, PIDAC. De. Así que por, hay varias formas de, eh, las que pueden eh, eh, explorar. Okay. ¿Cuál es la metodología para crear las capas de vegetación? ¿Cómo se identifican y diferencian especies vegetales? Hmm. Ok. Pues eh, nosotros eh, fuimos a través de una variedad de variables de, de vegetación que se pueden calcular para el área de estudio. Eh, así que le, les aconsejamos explorar los enlaces que aparecen a través de, de toda la presentación y entonces evaluar cuáles son los índices que ustedes pueden podrían calcular por su cuenta y eh, cuáles productos que ya están disponibles eh, también que pueden utilizar pueden bajar eh, del internet eh, un, un sitio bueno para como para, para comenzar eh, a explorar es eh, la tabla que la tabla que incluimos aquí del eh, de, que tenía un resumen de todos los sensores y esa tabla tiene enlaces a, a distintos productos eh, de, de datos está bien eh, de tipos de planta y especies en particular eh, normalmente son diferenciados eh, con a través de cuando se hace la, la cobertura de la, la, la clasificación de cobertura terrestre ¿verdad? Eh, y en el programa ALSET hemos tenido varios eh, entrenamientos, en particular relacionados a clasificación terrestre, eh, que les aconsejamos eh, visiten. O sea, ya, eh, una vez terminemos, podemos incluir aquí también los enlaces antes de hacer disponible este documento eh, para todos ustedes. Ah, así que les aconsejamos visitar eso. Eh, la. la, la a nivel de especie de plantas, eh, muchas veces es complicado, ¿verdad? Por la resolución espacial y espectral. Eh, a menos que, que normalmente que se tenga datos hiperespectrales, que son mucho más, las bandas son muchísimo más finas y hay mucho más detalle. Eh, eh, y, y, y pues se puedan incorporar en el análisis. Bien. Eh, de las variables... físicas para para el riesgo de incendios, ¿cuál ella es la más determinante? ¿Cuál sería el índice más apropiado, más determinante para predecir riesgo de incendio? Ok. Eh, la influencia de, la, de, la, de, la, de una variable en particular, perdón, eh, va a depender del ecosistema donde, donde se esté trabajando. Eh, quizá una variable no es lo suficiente para para poder eh, evaluar el, el riesgo de incendio en términos, en términos generales. Y, y muchos de estos eh, sistemas de evaluación de incendio utilizan una variedad de, de datos climáticos, eh, datos del tiempo, eh, varias, distintas variables en, en términos del tipo de vegetación que hay en el área, para entonces tener una idea de cuál es el riesgo de de incendio. Así que, que, que va, va a ser eh, determinante y, que la persona es, eh, este, eh, pueda eh, decidir en cuanto a cuáles son los parámetros que son más importantes en su área. Eh, por ejemplo, si hay un área, áreas que, son, que, que en algún momento durante el año están cubiertas por, por nieve o algo por el estilo, o es áreas área donde nunca hay. Eh, cuál es la elevación, por ejemplo, como mencionamos, cuál es la pendiente del área, todo eso son el tipo de vegetación, si es bosque, si son eh, arbustos, eh, si son matorrales, todo eso influye a la hora de eh, de hacer el análisis de riesgo. Así que, muy importante tomar en cuenta las variables que son específicas para para, para su área de estudio. ¿Okay? Pregunta número 23. Eh, eh, existen instrumentos para medir la humedad de el combustible vivo y el combustible muerto me refiero a instrumentos que los usuarios puedan utilizar en el campo hmm. pues hay, una, quizá hay una hay una variedad de herramientas de campo que se pueden utilizar para medir eh, humedad y métodos típicamente es que se usan para, para medir eh, la medida de cantidad de humedad de combustible vivo eh, en el campo eh, en este caso, en este entrenamiento en particular, no lo tocamos porque nos enfocamos bien en la parte de percepción remota, ¿verdad? Eh, pero, pero muy probablemente una búsqueda sencilla puede darle algún detalle, algunos detalles en cuanto a herramientas típicas que se utilizan para, en el campo a la hora de, de, de medir humedad de combustible vivo o muerto. Ok, eh, 20, pregunta número 24: ¿Existen correlaciones entre la humedad de suelo y los incendios? Si, si fuera posible, indicar cuáles son los sensores para medir la humedad de suelo. Ok, eh, bien, como mencionamos en la presentación, normalmente eh, eh, nosotros eh, vamos a utilizar datos de SMAP, eh, que provee datos específicos de, de humedad de suelo. Eh, también puede eh, explorar la idea de hacer el, calcular el índice de, ya sea el índice de humedad o el índice de agua, el índice hídrico, eh, de diferencia normalizada, eh, utilizando datos de, de Landsat, por ejemplo, y que tienen una muy buena resolución. Y aquí puede, le, aquí le incluimos en particular un enlace donde pueden encontrar más, más información al respecto. De, de cómo utilizar los datos de Landsat para eso. Bien, eh, ¿cómo puedo hacer un NDBI anual donde capture la variación de la calidad de la vegetación todo el año? Okay, eh, Usted pudiera eh, lo más seguro que quiera eh, eh, a, a atender la, la, la estacionalidad con el con el NDVI en este caso. Eh, de, 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 para poder ver, por ejemplo, si, si las plantas están más verdes en el verano o si va, se ven distintas en el invierno, cuáles son los, cuáles son los, los datos, cuál es, este, la, cuál es la estacionalidad de las plantas, ¿verdad? Eh, y entonces puede elegir un NBI promedio para cada temporada para compararlo o, eh, o usar la escala que usted eh, prefiera. Eh, como mencionamos anteriormente, va, va, esto va a depender si, si el estudio es más bien relacionado a la, a la, a la, a la variabilidad estacional versus la variabilidad anual. Eh, también les recomendamos, en este caso en particular, eh, as, eh, nosotros dimos, la compañera Amber McCollum dio eh, el año pasado un seminario relacionado a fenología. Uh, y en ese seminario en particular se toca el tema del de uso de eh, índices como NDVI, para eh, que son muy buenos en particular para trabajar con la fenología de, del área, eh, cambios estacionales en, la, en largo de vida de las plantas, etcétera. Así que le, le, les aconsejamos le aconsejamos eh, visitar ese, ese seminario eh, eh, también. Bien, eh, ¿cuál sería, pregunta número 26, cuál sería el valor espectral y termiónico de un píxel en grados centígrados para establecer que un incendio con imágenes de satélites específicos como MODIS o un sensor agua o tierra? Ok, eh, esta la vamos a dejar para la semana que viene, yo creo, porque es relacionado a, lo que lo que cómo se analiza el incendio durante el evento y esos son eh, específicamente esos son temas que vamos a tocar la semana que viene en particular en la sesión número en la sesión 3 y 4 el martes y el jueves de la semana que viene así que la vamos a dejar ahí para que para que nos sintonicen de nuevo la semana que viene y eh, seguramente vamos a tocar esos temas en, en esas sesiones Bien, se pueden eh, tener los datos del FMC de cobertura global, ya que solo se ven en los Estados Unidos. Eh, nosotros, en este caso en particular, solo lo, lo utilizamos a modo de ejemplo, así que y nos enfocamos en el área de, de California. Eh, la importancia de los, de los, de los fuegos de, que se generaron en California eh, en los últimos años. Pero el, el set de datos es global. Eh, ustedes pueden ver, eh, pueden ir a Earth Engine en particular, la aplicación de Earth Engine, eh, o pueden eh, también eh, ir a través del código de GitHub eh, que hemos presentado en, en, una, en preguntas anteriores. Bien. Eh, ¿Cómo se determina o se identifica una cicatriz de quema en una imagen? De nuevo, en <laughs> eh, particular con datos de Sentinel 1, de, de, de SAR. Eh, estos datos los vamos a tocar en, en las sesiones futuras de, y futuras, de futuros cercanos de, de, de este entrenamiento. Eh, por ahí tengo a, a, a Erika, Tam, que es la, la experta en, en SAR, no sé si quieres decir algo eh, al respecto. Eh, sí, realmente eh, que sintonicen a los próximos entrenamientos que vamos a cubrir eh, parte de, de esto y también... Hemos hecho entrenamientos de SAR para hacer mapeos de cambios en la cobertura terrestre que aplican a esto también, a ver los cambios en pérdida de vegetación, ya sea por eh, por un incendio o, o por la tala de, 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 de árboles. Ok, muchas gracias, Erika. Sí. Así que pendientes, pendientes a, la, a las próximas eh, sesiones. Bien, eh, ¿las plataformas vistas se pueden consumir con servicios uh, WMS? Sí, el SI y el FMMC se pueden ver eh, a través de los bueno, Web Mapping Services. El eh, SI eh, se ha administrado eh, eh, como un Web Map de, de, de aquí a ES, y en el caso del FMS, ha administrado por eh, Google Earth. Eh, así que lo pueden, pueden tenerlo accesible a través de, de esas plataformas. ¿Cómo no? Bien, eh, los sensores térmicos podrían identificar reflectancias que no correspondan a posibles incendios, si tenemos una metodología para corregir estas anomalías, si el caso corresponde. Mm, no sé exactamente a lo que se refiere. Eh, Quizá la información eh, eh, la información termal nos provee información acerca de la temperatura de la superficie eh, y esto se relaciona al estrés de las plantas etcétera eh, para identificar lugares específicos donde donde hay eh, fuegos activos pero eh, quizás podemos buscar un poquito más detalle y, y hacerlo accesible sin si hay algún alguna eh, publicación en particular que sea relacionado a este tema. Eh, bien, se puede, okay, ¿se puede utilizar Climate Engine para obtener datos de otras zonas de tierra que no sean ISAI? Yo creo que sí, si sí, alguno de los otros instructores puede, puede eh, eh, hablar al respecto. Eh, pero en, el, en, la, en la sesión número uno en particular, el martes, eh, se hizo un, una demostración de Climate Engine y, 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 y les recomendamos que, que la verifiquen eh, y quizá ahí pueden encontrar más, más información. Bien, las clasificaciones tradicionales de suelo, ya estamos casi llegando a la hora eh, eh pico la hora, así que vamos a contestar un par más y de todas formas el gesto que los que no podamos contestar ahora hora, de seguramente se los vamos a contestar en el documento final, no se preocupen. Eh, de todas formas, les agradecemos muchísimo su, sus preguntas. Eh, las clasificaciones tradicionales de suelo no tienen ciertas eh, coberturas específicas en una zona de interés, por ejemplo, cobertura de páramos. En este caso, yo ¿Cómo puedo obtener esa información de esa cobertura? Muchas veces eh, uno es muy beneficioso tratar de crear uno mismo su propia clasificación porque resulta que muchas veces, eh, como bien saben la, ustedes, la persona que está en, en, en el campo eh, todo el tiempo, la persona que está manejando los datos de su área en particular, conoce su área muy bien. Eh, eh, su área específica muy muy bien y, y, y pueden en particular hacer una, una clasificación supervisada muy detallada del área de nuevo porque tienen el conocimiento de, 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 de detallado de esa área en, en, en particular eh, y, y así que en este, en este, hablamos un poquito acerca de cobertura de terrestre en esta presentación y le, le aconsejamos que vayan eh, ahí un poquito más eh, al respecto. Bien, la aplicación para aplicación de zonas inundables. Ajá. ¿Qué procesamiento recomiendan? Mm, creo que ese tema se va a tocar eh, relacionado a fuego en particular, se va a tocar más en detalle a lo mejor en la, como hacia el final, sesión 5 o algo por el estilo eh, de este seminario. Así que estén pendientes a eso. Podrías recomendar datos de viento a escala global? Eh, la, 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 los datos de NOAA son por de, de, eh, de la Agencia Nacional del Océano y la Atmósfera. Eh, son útiles, son datos, datos muy útiles y prácticamente a tiempo real. Eh, para datos de viento en particular. Así que, que le incluimos ahí una área donde, particularmente de, 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 de NOAA, donde, eh, el enlace donde pueden encontrar más información. ¿Tienen alguna capacitación o tienen planeado alguna capacitación relacionada a la nieve? Esto no es el tópico de este seminario en particular, pero yo no creo que haya. Eh, pero pues siempre, hay, siempre he estado buscando ideas para, 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 para seminarios eh, adicionales. Yo no sé, que tú sepas, Erika, ¿tenemos alguna capacitación que ya se haya hecho relacionada a nieve? Yo no sé. Eh, yo creo que sí hemos hecho algo relacionado a Nieve hace un par de años. Ajá. Eh, y lo que podemos hacer es eh, eh, proporcionar ese enlace aquí. Claro, claro, ¿cómo no? Mucho, muchísimas gracias. Ok, eh, hemos llegado a, a, al, al tope de la hora aquí. Eh, creo que hemos contestado prácticamente casi todas las preguntas. De nuevo, si tienen alguna otra pregunta que no hay, hayamos eh, contestado o que no lo haya dado tiempo de, de, de escribir, por favor envíen, tengan la, la libertad de enviarnos a nuestro correo electrónico que aparece aquí también en el documento y podemos este eh, podemos eh, tratar de contestársela eh, de forma individual. Nuevamente muchísimas gracias a todos ustedes por participar en el día de hoy. Eh, les pedimos que eh, nos, nos sintonicen nuevamente la semana que viene, eh, martes, jueves de la semana que viene y la, la otra semana para las licitaciones de las 3 a las 6. Eh, muchas gracias al equipo de Arset eh, nuevamente, el equipo que está tras bastidores eh, que nos ayuda a montar todos estos eh, seminarios. Y muchísimas gracias a Erika por ayudar a contestar las preguntas y ayudar con el documento. A David también por hacer las traducciones. El compañero de Ames, Zach, muchísimas gracias por contestar las preguntas, algunas de las preguntas. Eh, y nuevamente, eh, sin nada más, que tengan un excelente día y nos vemos entonces eh, la semana que viene.